Esto es Exclusivo Mundial. Acción sin límites. Creo que este es el momento más importante de mi vida. Ahí voy. Liberen ya mismo a esa. Experiencias únicas. Hola, hola. Hola, Claudia, encantado de conocerte, encantado de ofrecerte mi riñón. Gracias. Vos sos Fabricio, ¿no? Sí, cuando quieras hacemos el trasplante. Yo en la semana estoy libre a partir del mediodía. Ejemplos a seguir. Yo no puedo creer todavía. Ayer le estaba vendiendo una plancha de ácido, 25 pastillas, un kilo de cocaína y medio de heroína, y hoy se nos fue así, como si nada. Llega una nueva entrega del radioteatro semanal más exitoso de la radiofonografía argentina. Historias de vida. A continuación, ¿en cuál es? En el Club Social y Deportivo Galindo había dos muchachos que eran casi celebridades. Sus nombres eran Yamal y Tiberio y se caracterizaban por estar siempre ahí, en las instalaciones, haciendo absolutamente todo juntos. De esta forma comienza el primer capítulo de este radioteatro que va a llevar como nombre Compinches de Club. Ay, qué asadazo espectacular te mandaste, Yamal, sos un fenómeno. Gracias, gracias. Come más, Tiberio, que queda como media vaca en la parrilla todavía. ¿Pueden cuidarse un poquito, por favor? No jodas, mi amor, laburo toda la semana como un perro. ¿Por qué querés que me cuide hoy también? Simplemente porque hace 40 grados de calor, tenés la panza de bonadeo y estás a punto de irte a jugar al tenis durante 3 horas. Un día te vas a quedar seco sobre la tierra batida. Medio es verdad, pero solo queda una cosa por hacer. Chupar más vino, así muero feliz. Ese es mi pollo. Lo que sí, Tiberio, me gustaría pedirte un favorcito. Claro, Yamal, para mi pareja de dobles, lo que sea. ¿Qué pasa? En unos días hay un torneo interno de tenis. Obviamente vamos a jugar juntos. Obvio, brindo por eso. De este temita justo te quería hablar. No te cuidas nada, Tiberio, ¿eh? Decímelo a mí. Cada noche cuando veo en lo que se convirtió el tipo con el que me casé, quiero hacer la gran David Carradine y acabar con todo. No sean vigilantes, che, déjenme vivir la vida. Pásame más anchura, Yamal. No, todo bien. Bien con que te guste la comida, la bebida. El tema es que morfás como un hipopótamo y yo el torneo lo quiero ganar. No te preocupes, Yamal, estále rellenito, pero la muñeca no la perdí. No, eso no, pero tardás 40 minutos cada vez que subís a la red. Y yo tengo el nivel de challenger, Tiberio, no es justo. Tenés razón, voy a cambiar, compañero, te lo juro. Te creería si no estuvieses embuchando 3 mollejas juntas mientras me lo decís. Eso sí, sin sal, ¿no? ¿Qué crees que haga? Estas mollejas son un sueño. Servir un poco más. ¿No querés pasarte grasa directamente por vía intravenosa también, culón? Ves lo que tengo que aguantar, Yamal, con esto, me casé con esto. Bueno, no te pongas mal, Tiberio, pero deberías pensarlo. Solo te pido que bajes un par de kilitos. Unos 40 sería lindo. Ah, prometido, Yamal, lo hago por vos, ¿eh? Y ahora propongo un brindis. Por Yamal y Tiberio, dos amigos inseparables. Por siempre juntos, compañeros de tenis, truco, asados y lo que sea por el resto de nuestras vidas. Salud. Al tiempo que chocaban copas, Yamal no pudo evitar sentirse preocupado. Él era una persona muy competitiva, mientras que Tiberio solo pensaba en divertirse. Y eso quedó claro un minuto después, cuando ambos, formando pareja de dobles, se comían un 6-0-6-0 contra una dupla realmente impresentable. No hay más, que parecía nos comimos, ¿no, amigo? ¿Y qué esperabas, Yamal? Te arrastrabas por la cancha, dabas lástima. Cada 5 minutos ibas a tomar agua de tu cantimplorita. Y no era agua, era ginebra. Estoy empezando a calentar motores para salir esta noche de joda. Me parece que vos no entendés. Yo me tomo estos partidos muy en serio. Y para vos todo es una broma, Tiberio. Bueno, para un poco la moto, che. Acá pareciera que la culpa de la derrota la tuve toda yo. Jugamos los dos, ¿no? Sí, yo metí como 50 tiros ganadores. Lo único que hiciste vos fue vomitar atrás de la silla del Empire 3 veces. 4. Ahora sí, estoy como nuevo. Ah, con este nivel paupérrimo que tenemos no vamos a pasar de la primera ronda del torneo de la semana que viene. Igual lo importante es divertirse, pasarla bien, ¿no? Parece que no me conoces nada, Tiberio. Yo sería capaz de vender a mi sobrino en el mercado negro con tal de levantar la copa del club una vez en la vida. No te preocupes, para cuando llegue el momento la muñeca va a responder. Pero el culo no, ponete a hacer dieta ya, así llegás en mejor estado. No, eso no va a pasar, Yamal. Pero vos no te preocupes, te aseguro que en el torneo la vamos a pasar bomba y nos vamos a morir de la risa. Vamos a comer un chori ahora. La frustración que sentía Yamal era enorme, pues no veía ningún tipo de compromiso deportivo por parte de Tiberio. Y para empeorar las cosas, un nuevo personaje comenzó a hacerse presente en el club. Alguien a quien Yamal conocía y admiraba desde hacía mucho tiempo. Perdón, yo ese drive asesino lo conozco. ¿No sos vos Romeo Lotito, vos? Sí. ¿Nos conocemos de algún lado? Sí, soy Yamal Fiti. Me sodomizabas duro y parejo en los torneos interclubes de hace años, cuando éramos chicos. ¿De verdad? No me acuerdo. Obvio, si me destruías sin despeinarte. ¿O acaso vos te pensás que cuando Federer se retire se va a acordar de algún pedorro al que siempre despachaba en primera ronda? Es un buen punto.
¿Vos jugás acá ahora? Sí, todos los fines de semana. Estoy en bastante buen nivel, ¿por? Es que me enteré que dentro de poco hay un torneo y estaba buscando pareja. ¿Te copás? ¿De verdad? ¿Con vos? Es mi sueño, pero no puedo, ya tengo pareja. Es ese que viene allá. ¿Es embarazada de pelo cortito? Y decime, ¿ella tiene un saque como este? Nalbandía no tiene un saque como ese, Borromeo, y lo sabes. Sí, ya sé, soy un animal. Y mi próxima pareja en el torneo. Eso sí, para jugar con vos voy a tener que montar un mini show. Espero que no te importe. ¿Mini show? ¿A qué te referís? Ya vas a ver. Hola, Yamal, ¿cómo va? ¿Y este flaquito con brazo deforme de patovica quién es? ¡Ah! Me lesioné, me rompí todo. Creo que me destrozó el ligamento de la rodilla. Ni en pedo puedo jugar el torneo, Tiberio, qué bajona. Yamal se retorcía en el piso como un pez fuera del agua mientras de reojo pipeaba a su amigo. Descubriría, Tiberio, que es toda una gran falacia para no jugar en el torneo con él. Mañana nos enteraremos cuando presentemos el segundo capítulo de Compinches de Club. Yamal había elegido el camino de la mentira, pues ya no deseaba ser compañero de dobles de Tiberio. Sin embargo, los dos amigos aún pasaban todo el tiempo juntos en el club, por lo cual era evidente que la verdad saldría a la luz eventualmente. ¿Cómo estás de la pierna, Yamal? Bastante jodido, Mara. La verdad es que me duele mucho. No llego ni loco para el torneo, Tiberio. De verdad, ni siquiera si te quedás paradito en la red y yo voy barriendo todo el fondo de la cancha con un despliegue asesino. Estaría bueno. Lástima que en este preciso momento estás jadeando como un animal y simplemente estás sentado comiendo una picada. Hoy parás que agarré los salamines demasiado rápido y me agoté de carajo. Pásame otros salamines tan bárbaros. ¿Vos ves la barriga que tiene este tipo, Yamal? Yo creo que si sigue así en un año estamos reforzando el inodoro con concreto para que no lo destroce. Me atacás todo el tiempo, Mara. Al final soy el chivo expiatorio de todos los quilombos. El cerdo expiatorio, diría yo. ¿Cuánta maldad? Decime la verdad, Yamal. Estoy tan gordo. ¿Cuánto estás pesando? 130 kilos, más o menos. ¿Y de verdad necesitas saber si estás gordo o no, Tiberio? Hay containers llenos que pesan menos. Bueno, Yamal, justamente por eso te pido que hagas un esfuerzo y juegues el torneo conmigo. Necesito hacer ejercicio. Es que no puedo, estoy destrozado. Bueno, entonces no te molesta si me busco otra pareja para este torneo nomás. ¿Cómo? ¿Vas a jugar igual? Era la idea. ¿Te molesta? Obvio que me molesta. Soy tu pareja. ¿Vos le dirías a tu esposa así que te sentís mal y no querés tener sexo? ¿No te molesta si esta noche entonces trinco con otra? No. No, ni loco le diría eso. Yo sí. No quiero que juegues el torneo con otro, Tiberio. Me sentiría engañado. Ok, creo que te entiendo. Voy a ir a mirar nomás entonces. Menos. De verdad, pero ahí sí que no entiendo nada. Explícame por qué no puedo mirar. Vos le dirías a tu esposa, no querés trincar, entonces bueno, pude cerrar la metáfora, pero si vas a ver el torneo, olvídate de ser mi amigo, ¿eh? La verdad no comprendo tus motivos, pero bueno, los acepto, Yamal. Che, al final le hacéis más caso a él que a mí, que soy tu esposa. Morite, infeliz. Y vos despreocupate, Yamal. Te juro que ni voy a pisar el club el fin de semana del torneo. La contienda se iba acercando rápidamente y Tiberio aún no sospechaba en absoluto lo que en realidad sucedía. Y quiso la casualidad que se diese cuenta cierta tarde en que Yamal y Borromeo, su nueva pareja de tenis, practicaban para el torneo en las canchas más alejadas de todo el club. Para de correr un cacho, Yamal, estás desaforado. ¿De verdad me decís que no te drogaste antes de venir? Para nada, Borromeo, para nada. Es la emoción de jugar con vos. Creo que tenemos muchísimas chances de ganar el torneo. Bueno, lo importante es competir, ¿no? Vengo compitiendo desde hace años. Lo que yo quiero es ganar. ¿Por qué te pensás acaso que dejé a mi pareja anterior? Porque te caía mal. Pero no, yo a Tiberio, lo adoro. Lo dejé porque él está hecho un elefante y vos tenés el revés del gatito Gaudio. Sí. Yamal, me parece que tu amigo Tiberio nos está espiando. ¿En dónde? Atrás de ese arbolito. Le sobresale el culo por los dos lados. Es como tratar de esconder una camioneta atrás de un trébol. Tiberio, ¿qué haces acá? Te seguí, Yamal. Sabía que ocultabas algo. Sos pésimo mintiendo. Estás confundido, amigo. Todo tiene una explicación. Ok, te escucho. Quería ganar el torneo y vos sos una pelota. Se supone que esa explicación me tendría que hacer sentir mejor. Me rompiste el corazón, Yamal. Perdóname, amigo. Es por un solo torneo y volvemos a jugar juntos, ¿sí? ¿De verdad? ¿Creí que ibas a ser mi pareja de tenis para siempre? Obvio que sí. No escuches lo que le digo a Tiberio. Y bueno, no escuches lo que le digo a Borromeo, Tiberio. No, olvídate de mi amistad para siempre, garca. ¿Eso significa que no venís a mi cumpleaños el jueves? Tiberio, ¿te vas? La mentira había quedado descubierto para horror de Yamal. Estaba seguro que Tiberio lo detestaba y no iría a su cumpleaños bajo ningún concepto, pero Yamal se equivocaba en grande. Tiberio finalmente decidió hacerse presente, pero tan solo porque tenía planeado llegar en son de guerra. Viniste, Tiberio, gracias, gordo. Sí, me pareció apropiado venir a arruinar tu cumpleaños número 40. ¿Cómo? No me...
No me perdonás. Ni loco, es más, tomé una decisión. ¿Te pones a dieta? Pero no, Mara, sos mi mujer, che, ¿de qué lado estás vos? ¿Puedo decir que del lado de él? Deja, no abras la boca, no me ayudes más. Mejor, porque trato y te juro que no me sale. Te deseamos, amigo, Tiberio, no compitamos entre nosotros. Por favor. Prepárate, porque te juro que con mi nueva pareja lo vamos a destruir en el torneo. ¿Vos, a Borromeo y a mí? ¿Qué vas a hacer? ¿Vender el auto para pagarle a Pico Mónaco para que juegue con vos? Estás loco, es un auto usado. Me alcanzó para pagarle a Vasallito Argüello, ¿no? Hola, los vamos a destruir. Va. No tenés chance de ganarnos, Tiberio. Borromeo y yo somos una dupla perfecta. Eso está por verse. Juro que voy a hacer hasta lo imposible por hundirte. Yamal, te odio y no voy a frenar hasta verte morder el polvo. ¿Qué decía? Buenísimo. Mira, hacer nada más con una frase en el radio teatro. Genial. Vamos, Vasallo. Lo que otro había sido una amistad casi fraternal, había mutado hacia un rival, la rivalidad perniciosa. ¿Quién llegará más lejos en el torneo? ¿Tiberio o llamarla? Mañana comenzaremos a descubrirlo cuando entreguemos el tercer episodio de Con Pinches de Club. Yamal y Tiberio dejaron de frecuentarse durante algunos días, en los cuales la rivalidad y el odio no hizo más que crecer. Se vieron cierta tarde en una reunión organizada por el club con motivo de la iniciación del torneo de tenis que estaba por comenzar. Ah, pero miren quién está acá, el mayor garca de la historia. ¿Qué haces, globo aerostático con patas? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Dejen de pelearse de una vez, che, no sean ridículos. Ustedes son amigos. Para tu información, Yamal, te cuento que desde que la última vez que hablamos empecé una dieta tremenda, prohibitiva. Me estoy cuidando para llegar bien al torneo. Sí, se te ve mucho más flaco. Esos 5 gramos que perdiste te dejaron hecho un avioncito. Te juro que desde la puerta no podía distinguir si eras vos o Nadal. Perdí 2 kilos y medio, garca. No será mucho, lo acepto, pero ya me siento más ágil, que es lo importante. Hacés espamento por haber bajado 2 kilos en semejante cuerpazo, Tiberio. Eso ni se nota, cara dura. Es como si de un tren lleno se baja un solo pasajero en la estación. Se está cuidando de verdad, Yamal. Anoche hice flan de postre y Tiberio repitió solo 3 veces. No cite como siempre. Por un momento creí que estaba enfermo, que el flan estaba envenenado, pero no. Solo se cuidaba. Te lo dije 1000 veces y estoy dispuesto a rogarte de rodillas. Mara, no me ayudes nunca más, por favor. Perdón. Y no es solo la dieta, también aflojé con la joda. Eso sí que no te lo creo. Es la pura verdad. Hace como una semana que no paso por el puterío que frecuento siempre. Digo, la ferretería que frecuento siempre, mi amor. Ay, estás mintiendo, Tiberio, no te gastes. Vos tenés tus gatos por ahí, yo mis chongos, sigamos haciéndonos los boludos y listo. Trato hecho, me parece una idea muy sabia. Ah, bueno, esto sí que no te lo puedo creer. Habiendo tanto alcohol en esta reunión, te está sirviendo agua, Tiberio. Te lo dije y no me quisiste creer, Yamal. Soy un tipo renovado. Si te hubieras cuidado un poco cuando éramos pareja de tenis, jamás te hubiera abandonado. Y en ese momento era feliz. No me importaba, solo quería divertirme. Ahora soy un amargado en busca de venganza y la voy a tener. Ese debe ser tu sueño cada noche, ¿no? No, yo creo que por estos días sueña con comida. Anoche me lo encontré diciendo entre sueños. Más flan, por favor. Bueno, me harté de hablar con vos, Yamal. Voy a dejar que hablen las acciones a partir de ahora. Prepárate, porque te pienso destrozar. Ah, los dos sabemos que eso nunca va a pasar. Sos un perdedor y siempre lo serás. El clima entre ambos amigos había quedado muy caldeado y todo el club ya se había enterado de tamaña pelea. Por eso, cuando el torneo llegó, la expectativa generada era enorme. En su primer partido, Yamal y Borromeo comenzaron aplastando a sus rivales. Sin embargo, cuando faltaba poco para concluir el match, Yamal se asustó al ver que su pareja era desmesuradamente competitiva. Vamos, Borromeo, clavá un primer saque más como los anteriores y ya nos metemos en segunda ronda, casi sin despeinarnos. Ahí va, ahí va. ¡No! ¿Cómo? ¿La cantaste mala, flaco? ¿Sos ciego o simplemente débil mental? No, pero yo vi que... Che, gracias, nos pusieron a Corky de Empire, qué maravilla. Bueno, no es para tanto, Borromeo, saca otra vez y listo. Vamos, 6-1, 5-0. ¿Por qué voy a sacar de nuevo si ese saque fue perfecto? Hasta del potro me lo envidiaría. Si este simio se equivocó, no es mi culpa. Pasa que a quien llamás simio es un nene de 13 años que aceptó ser Empire de onda. Lo estás haciendo llorar. ¡Me quiero ir a mi casa, papá! No estamos en Roland Garros, Borromeo, baja un cambio. Es que este infeliz me saca. ¡Ay! Pará, loco, acabas de romper una raqueta. Ahí te pasaste de tarado. Sabes que los tenistas profesionales las rompen porque ellos se las regalan, ¿no? Es que este idiota me saca. Voy con el segundo saque, infeliz. Hace lo que quieras, yo me voy al carajo. Mejor, ahí va. Listo, game, set, match, primera dupla despachada, que pase el que sigue, vas a ver. Hasta levantar la copa no paramos, Yamal. Recién en aquel momento Yamal se dio cuenta cuánto extrañaba a su amigo, Tiberio. Había incurrido en un gran error al dejarlo, pero era demasiado tarde para subsanar la situación.
Apesumbrado, Yamal se dirigió a la cancha en la cual Tiberio y su pareja estaban teniendo enormes dificultades para despachar a dos tenistas con un nivel de mediocre para abajo. Te ruego que lo liquides con este saque. Si vamos a un tercer set, me voy a empezar a arrastrar y te aseguro que lo perdemos, Ahí está, bien, segunda ronda, ya vamos. Eso, aplaudan, no toquen música, viejo. Tiberio, hey, Tiberio. ¿Qué haces acá? ¿Viniste a ver una lección de tenis? No. Vine a ver un gordo penando en una cancha, pero igual te felicito. ¿Me felicitas? No te creo, seguro estabas rezando para que perdiese. No tanto, pasa que me di cuenta que mi compañero es, digamos, un poco agresivo. ¿De verdad? ¿Y dónde está ahora? Allá, puteando a uno que vende gaseosa. Mira. ¡Ay, te pedí, lerdo mental! ¡Sos idiota! ¡Ay, me sacás! ¿Podés parar de romper rayeta, forro? Odio a mi pareja. Lo hubieras pensado antes, Yamal. Ya es tarde. No. Te voy a dar una lección. No podemos olvidar todo y volver a ser pareja como antes. No. Hice la promesa de vencerte y hasta no lograrlo. No voy a parar. Chau. Nos vemos en la final. Tiberio no podía disimular la bronca que sentía por su ex amigo. ¿Tendrá la habilidad necesaria como para acceder hasta la final y derrotarlo? No. Sigan enterándose mañana cuando presentemos el cuarto capítulo de Compinches de Club. Al finalizar la primera ronda, Yamal y su pareja habían dejado una mejor impresión tenística que Tiberio y compañía. El problema de Yamal residía en que con cada segundo que pasaba iba cayendo en la cuenta que Borromeo, su pareja, no era solo muy competitivo, sino más bien una basura de ser humano. ¡Qué paliza le dimos a esa pareja de espásticos, por favor! Ah, no sé, no fue para tanto, no eran tan malos tampoco. Me estás jodiendo, ¿viste el revés a dos manos patético que tenía el pelirrojo? El cerebro mandaba una orden, pero el cuerpo se movía loco. ¿Vos qué opinás? Que no me gusta ser garón para dos pibes que tenemos sollozando acá al lado. Que se curtan por pedor. Somos horribles. Yo recomendaría que no hagan ningún tipo de actividad física porque son tan toscos que lastiman los ojos. Traten de no caminar siquiera. Creo que me voy a suicidar. ¿Querés que te dispare yo en la cabeza mejor? Porque con tu puntería lo más probable es que le pifes, colorado horrible. Bueno, pará la mano, Borromeo, de verdad. Che, qué joyita de compañero te elegiste, Yamal, te felicito, ideal para vos. Pero andá a ser Aquadán, Tota Santillán, pero acá no vengas a joder. No, che, no, con Tiberio no te metas, Él es un buen tipo. No te hagas el buenito para quedar bien ahora, Yamal. Yo esa mentira no me la trago. ¿Serías capaz de tragarte el Monumental de Núñez de un bocado, panzón? ¿Me vas a decir que no podés con una simple mentirita? Che, ¿con quién elegiste hacer dupla? ¿Con Yamal, con Satanás? Estoy empezando a creer que sí. Ayúdame, Tiberio, ¿qué hago? Pedile consejo a un amigo. A mí no me molestes. Ok, me lo merezco. Porque me comporté como una rata con vos. Pero pienso comenzar a subsanar mis errores. ¿Borromeo? ¿Qué querés? Tomé una decisión. No quiero jugar más con vos. Me retiro del torneo. Yamal había tomado una decisión sin pensarlo. Una vez que se tranquilizó, se dio cuenta de que había cometido un error, ya que aún deseaba ganar el torneo. Borromeo, que va a tener su propio espacio en el programa, conocía cuál era la obsesión de su ahora ex compañero. Hizo lo imposible para convencerlo para que regresase antes del segundo encuentro. Tiberio, mirá quién está haciendo un asado al lado de nosotros. Tu amigo Yamal. Comemos juntos, amigos. Antes que comer con vos, prefiero ayunar. Bueno, es así que no se la cree nadie, mi amor. Estuve viendo el cuadro del torneo, Tiberio. Si yo me presentase, jugaríamos justo antes que ustedes. Juré que mi pareja y yo íbamos a llegar más lejos que vos. Y lo pienso cumplir. Igual no pienso jugar con Borromeo, por nada del mundo. Míralo, se puso a jugar en el frontón justo delante mío a propósito. Ah, no, pero el estilo de ese pibe es impecable. Batata Clan lo lleva a ver y se cae de culo. Sí, es un genio, pero debo ser fuerte, no quiero jugar con él, no. Qué derecha que tiene, mi Dios, si sigue así va a tirar la pared abajo. Se pone acá para tentarme el guacho. Andate, Borromeo, no te gastes, no voy a jugar con vos. No, ni siquiera si me pongo a gritar cada vez que le doy a la bola como un profesional así. Medio descoordinado, pero tengo... Es un fenómeno. Yo que te hacía un asado, Carlos. No puedo creer. Disculpa. Con Eduardo comiendo el asado, pero te pides, es increíble. Pero basta, tengo que ser fuerte. Solo un mal tipo con un estilo impecable. Un drive asesino, un revés de librito. La cabeza siempre fría como el hielo. Un juego de piernas inmejorable. ¿A quién carajo le importa que sea una laca? ¡Borromeo! ¿Qué?
Me rindo, resigno todo mi orgullo, pero te ruego que me aceptes de nuevo para el partido de esta tarde. Eso es indigno, Yamal. Lo sé muy bien. Me encanta que hayas repensado tu decisión, Yamal. Claro que te acepto de vuelta. Vas a ver cómo ganamos este torneo destrozando a todos nuestros rivales, incluyendo este gordo lanzagases, hombre. Yamal, se sentía un trapo de piso por la decisión que había tomado, pero era débil y realmente deseaba ganar. Pero el desagrado que sentía por Borromeo era indisimulable y terminó estallando en el peor momento posible, cuando ambos jugaban el segundo partido del torneo, el cual podía colocarlos en las semifinales. ¿No? ¿Cuál es? Otra vez afuera, Yamal. ¿Qué día estás teniendo, hermano? ¡Sos horrible! Y si en vez de apoyarme me insultás, no voy a mejorar nada, ¿eh? ¿Pero de qué apoyo me hablás, muerto? Apagá el cagómetro ese que tenés en la cabeza y empezá a jugar, dale. ¡Yamal! ¡Eh, Yamal! Tiberio, no lo puedo creer, me viniste a ver. Sí, obvio, ¿cómo no iba a venir? Afloja el brazo, estás tirando todo afuera de nervios nomás. Vos sos mejor que lo que estás jugando. ¿Estás seguro vos? A mí se me hace que me comí un garrón y elegí como compañero un mono idiota. No, 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 esto no da para más. No, te detesto, Borromeo, sos una mala persona. Ey, ¿qué haces? Es contra la regla salir de la cancha en medio del partido. Descalificado, macho, pero yo no juego más. ¿Cómo que las reglas son las reglas? ¿Descalificados? Ah, me cagaste el torneo. Un horrible como vos me cagó el torneo. Me saco. ¿Te vas a poner a romper raquetas como un tarado otra vez? ¡Es que me sacás! ¡Ah! ¡Qué infeliz, por Dios! Tenés razón, Tiberio, pero era mi única oportunidad de ganar este torneo alguna vez. No digas eso. Si me aceptás como pareja, te juro que el próximo torneo lo ganamos. Tiberio había mostrado ser una mejor persona, perdonando a Yamal por su desaire. ¿Lograrán ganar el torneo jugando como pareja? Entérese cómo culmina esto mañana cuando presentemos el último capítulo de Compinches de Club. Capítulo final. Yamal abandonó la cancha y el torneo ante la mirada atónita de todos los presentes. Cuando llegó al vestuario, tuvo que lidiar con una fuerza casi irrefrenable. Un Borromeo fuera de sí que destruía todo a su alrededor. ¡Qué tonto fui! ¿Cómo pude haberme unido a semejante infeliz? ¡Me sacás, Yamal! ¡Me sacás! Yo lo entiendo, pero es necesario que me prenda fuego el bolso con toda mi ropa adentro. Así vas a aprender. No creo que con esto me estés dando una lección de nada, más que de cómo ser un mala leche. Esto es para que le hagas un favor al tenis y no te acerques nunca más a una cancha. Tu cabeza es un plan patético. Cory al lado tuyo tiene una mentalidad de acero. Uy, eso dolió. ¿Le vas a dar bolilla a una mala persona como este, Yamal? Déjalo solo, ni vale la pena molestarse. ¿Y vos qué saltás en defensa, Sancho Panza? Subiste una cinta durante 2 semanas seguidas y cuando vuelvas a tener forma de ser humano o volvé. Ah, recién ahora comprendo que por haber ganado el torneo al lado de esta lacra no me hubiese dado ninguna satisfacción. ¿Estás seguro? ¿Vos viste el trofeo de este año? Era enorme, brilloso, gigante. Apoyado en el piso me llegaba hasta el nardo. Bueno, sí, algo de satisfacción tal vez me hubiera dado. Pero la realidad es que prefiero ganarlo la próxima vez con mi amigo. Cuando te referís a mi amigo, decime por favor que no te estás refiriendo a esta bola de cebo. ¿Sos amigo de alguien que juega bien, de Haite o algo así? Decí lo que quieras, pero Tiberio y yo lo vamos a lograr. Gracias por la confianza, sé que soy el más flojito de los dos. Sí, estás todo flojito, sobre todo debajo de los brazos. Te flameé una feta de piel horripilante. No lo escuches, ni se nota. Bueno, sí, se nota, pero no es tan feo. Bueno, sí, es tan feo, pero no importa, ¿no? Igual esto ya ha tomado tintes dramáticos, así que ganar el próximo torneo es mi mayor objetivo en la vida. Me voy a poner en forma. ¿En forma de qué? Porque si buscas tener forma de piñata, no hagas nada más. Estás perfecto así, ¿eh? Sos una barriga con un ser humano detrás. ¿Cuánto tiempo tenemos para el siguiente torneo, Yamal? Falta como un mes. Tenemos tiempo. ¿Y en un mes pensás cambiar esa cabeza arruinada que tenés, que te hace tirar todos los saques afuera ante la menor presión, flancito? Lo que vos necesitas son 40 años de terapia. Te vas a tragar tus palabras, Borromeo. El próximo torneo va a ser nuestro. Los amigos estaban realmente confiados. Ambos se tomaron muy en serio el reto. Salían a correr todas las tardes, trabajaban sus golpes y pulían todos los errores al máximo posible. Con cada día que pasaba, los progresos se hacían notar y ambos alcanzaron el nivel tenístico más alto de sus vidas. Un día antes de la competencia, mientras charlaban en el buffet del club, luego de un duro entrenamiento, se enteraron de algo que les ayudaría a ganar el torneo. Bueno, se acerca el gran día, Tiberio. ¿Cómo nos ves para el desafío, eh? La verdad que impecable. Yo hace mucho tiempo que no peso lo que peso ahora. Digamos la verdad, mi amor. Creo que nunca jamás estuviste tan flaco. Cuando naciste tal vez pesabas un poco menos, pero no estoy segura. Puede ser, pero no es solo eso. Los dos mejoramos mucho dentro de la cancha también. Sí, son impresionantes los avances que hicimos, ¿eh? Yo ya no me pongo a llorar en los tiebreaks, por ejemplo. Y yo ya puedo agacharme hasta el piso si tengo que agarrar una pelotita. Sí, mirándolos de afuera los noto bárbaros. Y les tengo una buena noticia. Él es Toby. Y está
está organizando el torneo que viene. Hola, ¿qué tal? Un gusto en conocerlos. Ah, nos debemos haber visto unas mil veces en el club. Somos Tiberio y Yamal. Ah, el gordito y el cabón. No los reconocí, muchachos, perdonen. No hay problema, nos pasa seguido. Así que vos estás organizando las llaves para el torneo que se viene. Sí, sí, sí. Y soy de moral flexible, por decirlo de alguna manera. ¿Puedes ser un poquito más específico, por favor? Te damos unos mangos y te lleno el camino de pedorro, papi. Bueno, pongo uno delante del otro, hasta la final. Clarito. Es una buena oportunidad, chicos, aprovechenla. La verdad, eso estaría mal, pero al no tener moral, eso pasa a un segundo plano. ¿Quién podría cuestionarnos? Mucha gente. Bueno, pero yo no. Toby, tenemos un trato. Llename la llave de espásticos, quiero levantar esa copa de una buena vez, como sea. Cuando llegó el momento de la contienda, Yamal y Tiberio estaban en forma, confiados y en perfecta sincronía como equipo. Enfocados realmente en el objetivo, sentían que no había pareja en todo el club que pudiera hacerle sombra. Ah, en 5 minutos llaman, ¿eh? Arrancamos, Tiberio, la hora de la verdad, amigo. Ya sé, ¿estás tranquilo? Como agua de pozo, este torneo lo ganamos caminando. Por fin voy a tener un trofeo en casa. No me fijé con quién debutamos todavía, ¿vos? No, tampoco. No, ese animal es Borromeo. Creo que sí, pero... ¿Qué hizo? Está hecho una bola de músculo, tiene el bíceps de Tyson. No podés ir a jugar a otro lado, basura. Ah, no los vi, insectos, perdón. Es que estoy precalentando para el torneo. Arranco contra ustedes, ¿sabían? ¿Cómo? Toby, ¿eso es verdad? Sí, muchachos, lo lamento. Pero te pagamos, Toby, ¿qué pasó con eso de la moral flexible? Bueno, digamos que supo flexionarla mejor, puso el doble para jugar contra ustedes. Ah, no me asusta, ya perdí el miedo. Aunque sea espalda, no termina más, es una pared. Viste, me mandé anabólicos a lo tarado, pichi. En estos torneos no existe el antidoping, está bien, me salieron pelos hasta en los ojos y las bolas se me contrajeron tanto que ya ni me las encuentro al tacto, pero valió la pena. Estoy a punto de cumplir mi sueño, arruinarles el torneo al gordito y el cagón. El sueño terminó. Pero no, Tiberio, ¿no entendés? Después de todo el esfuerzo que hicimos, creo que tenemos chances. No importa contra quién juguemos, igual vamos a ganar. ¿Me escuchaste? Sí, tenés razón. ¿Ya mencioné que hago dupla con Basacito Argüello? Listo, chao. ¿Qué haces, Tiberio? ¿Te pusiste a morfar un chocolate? Fue todo al pedo. Vuelvo a la gordura, que es más fácil y me hace feliz. No, si nos rendimos ahora es que no aprendimos nada. Tenemos que entrar a esa cancha y dar lo mejor. Nuestro sueño sigue al alcance de la mano, Tiberio. Vamos a por él. Es verdad, tenés razón. ¿En qué estaba pensando? Dame la mano, amigo. Este va a ser el mejor torneo de nuestras vidas. Voy a hacer garompa por puro placer, pedorros. Para sorpresa de todos, el partido arrancó parejo. Hasta que el aroma proveniente de una parrilla cercana sacó a Tiberio de la cancha como perro desbocado. El sueño del torneo se había fumado por culpa de unas jugosas mosqueras. Los amigos formaron pareja muchas veces más y nunca lograron pasar de segunda ronda. Sin embargo, eso poco a poco dejó de importarles. Ambos sabían que pese a las derrotas serían por siempre compinches de club.